Rodríguez. Rodríguez Hernández Julián. Ruiz González. Ruiz González. Torres. Presente. Urrego. Presente. Velázquez. Presente. Villalobos. Presente. 10-2. Ardila. Ardila. Fresnea. Fresnea. Presente, presente. Fuentes. Presente. Herrera. Presente. Jácome. Presente. Medina. Medina. ¿Dónde está? Mesa. Presente. Murcia. Presente. Nacove. Presente. Pavón. Pavón. ¿Dónde está? Prieto. Prieto. Silva. Presente. Suárez. Leo, presente. Vázquez. Vázquez. Esquivel. Presente. Estos dos. Entonces, de estrés hizo falta. Cruz, Cruz, Laura. Ah, no llegó. Gualdrón. Los dos Gualdrón no han llegado. Méndez. Cuello. Ah, no. Presente. Chinchilla. Valencia. Y Villa. Duda llega. Listo. Valencia presente. 10-1. Carlos Leal. Ceballos. Ceballos Leal. Nada. Rodríguez Hernández Julián tampoco. Rodríguez Klein tampoco. A Klein se le fue el internet. Que lo reporte. Amadeo. Y de 10-2. Ardila. Nada. Medina. Tampoco. Y Prieto tampoco. Vázquez tampoco. Listo. Entonces, les voy a proyectar. De momento les comparto pantalla las personas que van. Voy a ver si es este. Ah, este no es. Denme un segundo que ese no es. Listo. Le admito a Waldron. Leal y Waldron. Listo, bueno. Entonces, este es 10-1, acá. Esta es la planilla de la primera guía de verificación. ¿Listo? No ha enviado. Workes, Ocampo, Prieto, Torres, Urrego. No han enviado trabajo. ¿Listo? De 10-2. Fuentes no ha enviado, Medina tampoco ha enviado, Prieto, Silva tampoco ha enviado. De 10-3, Cruz Laura no ha enviado, Figueroa tampoco, González tampoco, Gualdrón, María José no ha enviado, le envió fue su hermano, pero María José no. Méndez tampoco ha enviado, Quinchía, Rey y Valencia. ¿Listo? Eso no han enviado trabajos. Entonces,
Profe, qué pena interrumpirlo. Es que Ardila de 10-2 no va a estar en clase porque está un poquito indispuesta. Ok. Ya pasó reporte a la coordinadora. Perfecto. Bueno, ayer revisé hasta las 4 de la tarde. Si enviaron después de las 4 de la tarde, pues listo, ok. Las personas que me dicen, profe, yo ya envié y salgo ahí que no he enviado, reenvíe el trabajo. ¿Por qué? Primero, porque se puede pasar por alto lo que ya les dije. Envían un trabajo, un correo con 20 trabajos y tras de todo no los marcan. Envían solo las fotos, entonces así es como complicado. La otra, el correo les rebotó y no se han dado cuenta que rebotó el correo. Entonces, pues, obviamente no ha llegado. La otra, puede que quede en la red y no haya llegado al correo. O sea, subió normal, pero no ha entrado el correo institucional. ¿Listo? Entonces, hay que estar pendiente de eso. ¿Tienen alguna duda sobre eso? Ah, la otra. Ojo, muchachos, el hecho de que tengan el sí ahí no quiere decir que el trabajo sea 5 o equivalga a 3-5, o equivalga a 2 o equivalga a 1 en la juega. Eso sí lo enviaron. Las notas las tengo en otra carpeta. En la juega, muchachos, ¿en qué orden de ideas? He visto trabajos muy buenos, buenos. O sea, de verdad, uno dice, ¿para qué? Pero le metió la ficha. Pero hay gente que no, hace las cosas como por salir del paso. Y yo les estoy respondiendo en la juega, ojo con esos trabajos mediocres, ojo con esos trabajos por salir del paso. ¿Listo? Entonces no se trata de, ¿de qué? De enviar el trabajo así porque sí, no. No, señores. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese orden de idea, todos con la cámara, el que no tenga cámara, chao. Se fue. Cámara. Todos. Profe. Señora. Yo estoy en el computador y tengo el celular descargado. Ah, bueno. Listo. Todos. Profe, lo que pasa es que me tocó entrar por el portátil que no tiene la cámara sí, en función, ya no funciona. Sí, yo ya... Figueroa también ya Astrid ya me la reportaba. Las otras personas necesito, yo voy a enviar el reporte a coordinación, ¿listo? Lo que es Nicole, voy a enviar el reporte a coordinación, que el tema de las cámaras de ustedes, porque si no, pues es como si no hubieran asistido a la clase, ¿no? ¿Ya tuvieron la reunión de docentes de entrega de informes? Sí, señor. Sí, ah, bueno, entonces ya saben que les toca la próxima clase, prácticamente estamos en agosto ya la próxima clase y me estoy mal. Ya es con uniforme, ¿verdad? Sí les comentaron, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ah, sí, profesor. El día que tengan 10-1 y 10-2 es un solo bloque. 10-1 y 10-2 es un solo bloque, tienen educación física para ese día van con uniforme de educación física. ¿Listo? Y 10-3 es el otro bloque. Ellas sí tienen ese día también con educación física. ¿De acuerdo? No los voy a molestar por el color de la pantaloneta, que por el color de la blusa. No los voy a molestar por eso, ¿listo? Pero, el tema es el siguiente, muchachos. Que no esperen los otros profesores después de que tengan mi clase a que, profe, es que yo estaba en educación física y es que estaba en pantaloneta y me tocó cambiarme para ponerme el uniforme. Ya no es problema mío. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes verán si hacen educación física en el uniforme de educación física. Con eso no pierden tiempo en cambiarse. Más bien descansan los últimos 15 minuticos de la clase. Es cuando se termina así. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues partimos del hecho de que ya se dijo todo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema de las notas? Me iba a preguntar algo, creo que era Puello o Parrado, me iban a preguntar algo. Ah, no, profe, era lo de la pantaloneta. Ah, listo. Las señoritas, cabe resaltar que si van a utilizar blusa, no me vengan con blusita de tiras, que esté incómodo, porque no, señoritas. Entonces, ni nada de chorcitos chiquiticos, nada. Pantaloneta normal, que sea cómoda para hacer ejercicio. Si se sienten bien en un chicle, un biker, pero pues igual, la idea es que ustedes sientan cómodas. Y los caballeros, nada de que, ay, que
a darme las del chacho, que mostrando las piernas, que nada, tampoco. Entonces, todos bien vestidos para la clase, ¿listo? ¿Tienen las botellas de gaseosa en la mano? ¿Las que les pedí la clase pasada? Profe, ¿cuánto debe pesar más o menos? Dependiendo, eso no pesa nada. No, pero si uno tiene mancuernas, ¿qué peso vamos a utilizar? ¿Qué tipo de mancuernas tiene? ¿10 libras? ¿5? Ya lo sé. Bueno, entonces, ¿tienen las mancuernas, tienen las pesas, tienen las botellas de gaseosa? Y ya luego... Tengo estas, pero se le pueden cambiar los discos. Esas son de 10, de esa le sirve. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué era? Es que en la reunión hablaron sobre lo de pompón y eso. ¿De los ¿Cómo qué? ¿Cómo eso? Lo de pompón y eso. Sí. Y no, pues, obviamente yo quedé con la duda. ¿No han tenido ¿Ustedes no han tenido una clase en la que Andrés, el profesor Andrés... No, profe, nada. No, señor. Esta semana o mañana o el viernes Andrés va a interrumpir alguna de las clases con las que ustedes tengan, no sé con cuál. Hoy me interrumpió con octavo y noveno y él dio la clase, ¿listo? Cabe resaltar, muchachos, que para esa actividad, pues obviamente yo tengo que estar pendiente porque eso hace parte de motricidad. Entonces, ahí es nota de educación física. Ahí yo abro ahorita una casillita en mis planillas, abro una casillita que diga pompones y ahí pongo la casillita donde dan las notas, ¿listo? Profe, si uno no quiere, digamos, hacer esos pompones, ¿hay que un trabajo o qué? Sí, toca un trabajo y eso, pero igualmente, muchachos, son 3 minutos que ustedes van a estar en su actividad. No es más, es un video como de 30 segundos, un minuto. Un video que le envían a Andrés o al director de curso. Profe, pero una pregunta, ¿se unen todos los décimos? Creo que no. No, porque la actividad es ya para... agosto, estamos hablando que es creo que la segunda semana, agosto, septiembre, como entre finalizando agosto, entrando septiembre, y ese día ya cada quien está en su grupo. Entonces eso es 10-1, 10-2, 10-3. ¿Listo? Bueno, a enredar a Fonseca, todos de pie. Todos de pie rápidamente. A tramar de sería otro, que le vamos a hacer la charla al profesor porque no queremos actividad física. Hola, profe, una pregunta. ¿Ah? Voy a entrar desde el celular de mi mamá, pues, para poder enseñar. Ok. Bueno, todos de pie. Una pregunta. Pregunte. Es que nosotros aquí vivimos a las afueras de la ciudad y el internet es inestable. ¿Qué pasa? O sea, no sé... en la situación de que estemos en esa actividad, o sea, vaya la luz todo el día, o qué, cómo sería yo, o qué, porque ya pasó. Ustedes reportan a coordinación y ya, no es más. Ok. ¿Listo? Bueno, vale, muchachos. Perfecto. Entonces, movilidad articular, rápidamente, Fresnea, que usted que se la sabe todas. Entonces, movilidad articular, lo quiero ver haciendo movilidad articular. ¿Dónde está? ¿Se da cuenta? ¡Vamos, Fresnea! Hágale, Fresnea. Hágale, movilidad articular, lo veo. Profe, ¿qué le diría a Gabriel Suárez? No, hágale usted, yo dije Fresnea. Pues, empiece de arriba hacia abajo. Todos con Fresnea. Ahí es del equipo. Caliente, Fresnea, a ver. ¿Y qué hago? Movilidad articular, estiramiento, necesito verlo. No, profe, ya no sé qué más que hacer. Ah, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces, muchachos, todos, cabeza al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlos de a 5 conteos, ¿listo? Atrás. No sé, qué pena. 2. Discúlpeme interrumpirlo. Es que Natalie es en internet, pero ya lo va a reportar. Listo. Ahora al lado. 1, 2, 3, 4, 5, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, hombro, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
2, 3, 4, 5. Adelante, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De Julio, no sé, toca que le pregunte al profe Julio, ni idea. Bueno, listo, entonces, cintura pélvica. ¿Cómo estiro la cintura? Pues vea, la cadera. ¿Cómo estiro la cadera y la cintura? ¿Ah? De adelante y atrás, ¿no? Ah, bueno, entonces hágalo, lo veo. Profe, hágale que usted está enérgico. 2, 3, sí, enérgico, le va a quedar la nota. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Al lado, para oblicuos. 1, 2, 3, 4, 5. Oblicuo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cómo hago para el cuádriceps? ¿Cómo estiro el cuádriceps, señorita González, Sofía? ¿Señor? ¿Cómo estiro el cuádriceps en la pierna? No sé, profe. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Ahora, necesites tirar glúteo. La parte baja. 1, 2, con cuádriceps también. 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Separamos piernas y vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5. A la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. A la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Pegamos piernitas y vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. En el puesto. Nadie se sienta. Vamos a hacer 3 minutos de trote en el puesto. Con rodilla elevada. 3 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. González, entra la actitud. 10, 11, 12. 13, hágale que es 1 minuto y medio. Ya le bajé. Iba a ser 3 minutos, vamos a hacer 1 minuto y medio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 que estoy apuntando a los que van llegando tarde. Los que les cae el internet. Vamos, 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 1 minuto y medio nomás. Llevan 20 segundos. Vamos. Vamos, María, muy bien. Vamos, 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 vamos. Presnea, meta la actitud. Eso, hágale. Vamos, 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 que ya casi. 40 segundos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Muy bien, Villalobos. Vamos, vamos, Jacome. Cruz, muy bien. Vamos. Vamos, 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 Lorena. Vamos, 20 segundos. 20 segundos nada más. 20, 20. Vamos, 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 vamos. 10 segundos. 10 segundos. 8 segundos. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Alto ahí. Listo. Ahora, no se me sienta nadie. Payasitos. Entonces... ya saben cómo es, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, 1 minuto y medio de payasito, rápidamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sigan ahí. 6. Naco, meta la actitud. Señora Zuleta, si se cansa, sí, hágalo hasta donde usted pueda. ¿Listo? Vamos, vamos, vamos. Ahora llevan 10 segundos. Mesa,
Vamos. Vamos, 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 vamos. Eso, Silva, muy bien. Ale, que solamente aprovechen que es una vez, vea. Todos están suditos de peso, vea. ¿Eso por qué? Por la cuarentena. Lo peor es que es verdad. Hágale, hágale. Vamos, vamos, vamos. Zuleta hasta donde pueda. Listo, vamos, 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 no me paren, no me paren, no me paren. No se detengan. Fuerte, 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 fuerte. Vamos, vamos, muchachos, vamos. Vamos, que no digo lo de que están subidos de peso, es de verdad. Están cachetones todos. Vamos, vamos, vamos. Ya casi, 30 segundos. 28, 27, 26, Castro, vamos, ¿qué tal la actitud? Vamos, vamos, que hasta ahora vamos en calentamiento. Listo, stop. Bueno, muchachos, yo les dije a ustedes que necesitaba con las botellas la mega de Coca-Cola llena de agua. A ustedes les dije, la próxima clase retiro al que no tenga la botella de Coca-Cola llena de agua, listo, la mega. Entonces, necesito la botella gaseosa en esta posición, al frente, acá, listo, con las pesas, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer esto, 10 segundos acá y arriba 10 segundos, 10 segundos acá y arriba 10 segundos, pero como no los veo que no tienen nada pesado ni nada en las manos, ¿cierto? Entonces las vamos a hacer así. Flexión de rodilla, sostenida, las manos arriba. Profe, yo tengo. Listo. No importa, los que la tengan también la hacen así. Flexión de rodilla, pesa en las manos, el que no tenga pesa, las manos arriba. Acá, y sostenido. Espalda recta, y vamos. Vamos a hacer conteo de 30 segundos. Tres sesiones de 30 segundos. ¿Listo? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Listo. Bueno, a mí no, ojo concentrarse ahí en la cama porque ahí estoy mirando uno que otro que está haciendo trampa. Listo, nuevamente, otros 30. Vamos abajo, brazo extendido arriba. Listo, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, despegue el glúteo de la pared, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, muy bien Villalobos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, baje más Silva, 26, 27, 28, 29, 30, listo, muy bien, 2 segundos de descanso, 1, 2, nuevamente, abajo, 1, 2, 3, 1, 2, mano arriba extendida, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, baje más maía, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Listo, ahora, como ya calentamos piernitas, entonces las personas que tengan la pesa,
la van a poner debajo, detrás de su cuello, en la nuca, ¿listo? Y vamos a hacer 30 flexiones de rodilla, ¿listo? Entonces la pesa acá y 30 flexiones de rodilla. 1, 2, ¿listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vamos, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Listo? Ahora vamos a hacer con la misma pesa encima del cuello, o sea, de la nuca, por detrás de la nuca. Vamos a hacer la flexión de rodilla sostenida, pero en punta de pie. Los pies en punta. No todo el pie apoyado, sino en punta de pie. ¿Listo? Entonces así trabajamos más los cuádriceps. ¿Listo? 1, 20 segundos. 1, 2, 3. Todos en punta de pie y flexión de rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigan y les explico el por qué se trabaja mejor. Porque interviene el equilibrio. Entonces, hace que el paquete muscular se desarrolle porque se está moviendo. Entonces, no hay músculo agonista ni antagonista. ¿Listo? 7, 8, vamos, vamos. Vamos, vamos. Son 20 segundos, van 10. 9, 8, 7, 6, 5, así va a ser su nota, Fresnea. 4, 3, 2, 1, 0, arriba, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto que les duelen las piernas? Ok, ahora van a hacer flexión de rodilla y salto extendido. Sin pesa, sin pesa. Pesa a un lado, listo. Flexión de rodilla. Vienen cuclillas, todos en cuclillas, los quiero ver a todos en cuclillas. Todos en cuclillas, todos en cuclillas. Todos, cuclilla profunda, allá, acurrucados, todos. Listo, y vamos arriba, un salto, uno, salten fuerte, nuevamente cuclilla. Cuclilla profunda, así como Herrera, así como está Herrera, muy bien. Cuclilla profunda y salto extendido. Salto, dos. Muy bien, cuclilla extendida, ahí quietos en cuclilla. 3, arriba. Muy bien, cuclilla extendida. Muy bien, muy bien. 4. Otra vez, vamos a hacer 10 nomás. Otra vez, profunda la cuclilla. 5, arriba. Nuevamente, profunda la cuclilla. Profunda, profunda la cuclilla. Borges. Ojo con ese mueble, ahí lo lastima, ¿no? Listo, arriba, salto. Nuevamente, cuclilla. Eso, vamos, vamos, vamos. Arriba, fuerte. Eso, muy bien, Maía, excelente. Cuclilla, cuclilla, todos, todos, todos. Y arriba, fuerte. Nuevamente, cuclilla, todos. Y arriba, fuerte. Muy bien, cuclilla todos. Castro, vamos más abajo. Xiomara, eso. Fuerte, salte, arriba.
Listo, falta una, falta una. Cunclilla profunda, cunclilla profunda, sostenida y arriba. Listo, listo, ahí descansan, listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Parrado, diríjame el estiramiento para que no les pase lo que les acabo de pasar. Entonces, Parrado les va a dirigir el estiramiento. Entonces, empiece Parrado. Todos, igual que Parrado. Habilita el micrófono, Parrado. Tiran cuádriceps. Listo. Muy bien, todos. Rodilla atrás, la pierna. Muy bien. Cambio. Muy bien. Dos. 5 segundos, listo. ¿Cuál sigue, Parrado? Rodilla al pecho. Rodilla al pecho. También nos sirve para estirar glúteo. La otra. Cambio. Dos. Muy bien. Esa también nos sirve para el tensor de la fascia lata. Listo. Otra. Abre piernas hacia abajo. Separa las piernas, inclina. Entonces ahí estiramos, ¿qué? Gastrocnemios también, sóleo. A la derecha. Muy bien. Ahí también estamos. Muy bien, ahí ya le estamos sumando el tibial anterior. Muy bien. Hacia atrás. Perfecto. Aún mejor. Porque se le sirve a Parrado también por la lesión que tiene. Muy bien. Cambio. ¿Qué otra? Cintura pélvica. Adelante. Atrás. Cambio. Al lado. Eso, muy bien, Villalobos, excelente. Muy bien, Silva. Y al otro lado, si se cae la llamada, ya no nos conectamos. ¿Listo, muchachos? Listo. Ahora, ¿cuál sigue? Hombros, brazos.